11 de la mañana con 16 minutos. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Latina 103.9. Estamos en el lago, en el Parque Costanera Río Quinto, para algunos, otros el lago. Y estamos con Edgardo Frontera, que le damos los muy buenos días y que nos cuente un poco acerca de esta reestructuración que han hecho en lo que son las canchas de futsal, de tenis y la puesta en valor que continúa en el lago. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Vanessa? Buen día a la audiencia. Bueno, como bien decías, seguimos trabajando bajo las órdenes, digamos, del intendente, la gestión de seguir sumándoles cosas a este hermoso lugar, a este predio que es maravilloso. Y sí, como bien decías, inauguramos una cancha de futsal donde el predio ya estaba, eran dos canchas de voleibol que no se usaban, y entonces nosotros tuvimos la idea, porque acá vienen 5 clubes de futsal a entrenar y ocupaban la cancha de voleibol que había. Entonces, para evitar ese problema, hicimos una cancha de futsal donde descentralizamos todo, digamos, lo que estaba acá en el poliport, en el playón, y la gente se dirige, digamos, al lado de la calle 9 de Julio y tiene su predio y ha tenido muy buena aceptación. Te vuelvo a repetir, vienen casi 200 personas a entrenar. Esto, como es público, es gratis. Y también recuperamos las canchas de tenis, que ya existían, pero bueno, le faltaba un poquito de cariño, le estamos dando mantenimiento, las pintamos, todo lo que es mantención, ¿me entendés? Bueno, y todo esto lleva su trabajo, su planeamiento, y día a día seguimos sumando cosas, ¿no? Edgardo, también para descongestionar un poco las plazas villamercedinas, como en el caso de la plaza del 828, que por ahí estaban entrenando ahí en ese lugar, y con esta apertura del lago se pueden trasladar acá donde es gratuito, bueno, más allá que allá también, pero para conservar el espacio verde público. Exactamente, Vanessa, mira, trajiste al tema algo que pasa en el 828. Lo que pasa es que la pandemia llevó a esto, ¿no? El parque estaba cerrado, únicamente se permitía el acceso a profesionales que estaban entrenando. Entonces la gente de las agrupaciones de deportivas se fueron trasladándose a la plaza. El 828 fue una plaza que acogió varios, por sus dimensiones y su gran espacio, se acogió varias de esas agrupaciones que se han vuelto al lago, que se pusieron en contacto conmigo, que fueron viendo, vendiendo todas esas cosas. Y nosotros teníamos el único inconveniente que nosotros abríamos el parque a las 8 y ellos entrenaban a partir de las 6 de la mañana, ¿me entiendes? Entonces, como que nosotros abrimos el parque a las 6 de la mañana para que ellos puedan venir acá. Y bueno, hay muchas, AP Coach, que es uno de los mayores, digamos, grupos que tiene el lago, son unos de los que estaban en el 828, y se han agregado clubes de futsal, que hacen pretemporada acá, clubes de fútbol infantil, muchas de esas instituciones que vos veías antes de allá están viniendo del lago actualmente. Le hemos brindado el servicio, nosotros hemos mejorado el servicio de los baños, tenemos ya 10 baños y próximamente inaugurar 10 baños más. ¿Los baños? ¿Son todos los baños? Los baños están atrás, exactamente. Ajá. Los baños están atrás de la pileta, que fueron inaugurados junto con la pileta. Y también tenemos próximo ya a inaugurar, lo va a inaugurar el intendente la semana que viene, van a ser 10 baños, 5 para mujeres, 5 para hombres, con 5 duchas en cada sector. También estos módulos cuentan con baños para personas con capacidad diferente, que también es muy bueno saberlo. Y más allá de eso, que son casi 25 baños, tenemos baños químicos, porque calculá que en el parque vienen más de 2.000, 3.000, 4.000 personas a veces. El domingo este, en ejemplo, no había asadores, no había lugar en los asadores. Es algo muy lindo, la gente que viene a disfrutar del lago lo encuentra lindo. Les aviso, tomo este medio para avisarles que tenemos agua fría, agua caliente gratis en los módulos donde están las oficinas de lo que es la municipalidad. Tiene dispensers de agua fría, agua caliente, tiene lugares para enchufar su celular, para calentar su pava eléctrica en caso de que no quiera el agua de dispenser. Bueno, estamos brindándole. Ayer me llamó una señora dándome una crítica constructiva diciéndome no tengo un lugar donde poder lavar la verdura. Bueno, hoy en la mañana arrancaron los chicos ya haciendo un lugar para tener una canilla, digamos, pública, para que puedan lavar los platos, lavar la verdura, y cuando vengan acá también para... Siempre vamos sumando cosas. Qué bueno, porque cuando éramos chicos, recuerdo que veníamos por ahí, me está haciendo acordar en este momento, que había piletas distribuidas en todo el lago, donde ahí se lavaba la lechuga, me hizo acordar. Y ahora, bueno, poder recuperar todos esos espacios. ¿Podemos hacer un balance de lo que son las canchas habilitadas para aquellos que hacen deporte puedan venir aquí al lago? Exactamente. Nosotros tenemos canchas de fútbol, digamos, para futsal.
hay una cancha, después tenés cancha de voleibol, tenemos cancha de básquet, tenemos las canchas de lo que es césped, de gramillo para fútbol 11, para fútbol 7, tenemos cancha de tenis, tenemos frontón, rugby, hockey, natación. Ahora hemos parado, el intendente va a dar una buena noticia para después, para la pileta que va a ser, lo va a dar él. Tenés para hacer BMX, una pista de BMX dentro del predio, y estamos, ya conseguimos el lugar, vamos a hacer una cancha de sextobol, que va a ser la primer cancha de sextobol, digamos, pública, porque todo lo que hay son todos en clubes o en colegios, Zoom de colegio, y esta es pública, y siempre por ahí recibo sugerencias de iluminar más la casa, todo lo que esté en el hombre, ¿no es cierto? Pero esto es recreativo, esto es para que la gente venga y pase un buen momento, no es para, o hacer una pretemporada, no es para que un club venga o un partido o un equipo, ¿viste? Pero, restaurante, ya llegó la licitación, ya saben cuándo lo abren, dónde va a estar ubicado. El restaurante está ubicado, creo que ya salió la licitación, salió un proveedor ganador, estaría inaugurando de acá 15 días. Así que bueno, eso va a ser una noticia también muy lindo, porque también le va a dar otra vida, otra impronta. Sabes que podés salir a almorzar o a cenar en este hermoso lugar, porque creo que la vista que tiene este lugar es impresionante, no faltaría nada, ¿no? Porque es tranquilo, tenés ruido de los pájaros, no tenés ruido de ciudad, no tenés contaminación, entonces es muy bonito. O sea, sinceramente acá es un lugar mágico, a 5 cuadras del centro de la ciudad, que podés venir caminando, podés venir en bici. Tenemos bicicletas, siempre lo digo. Acá tenemos 10 bicicletas para que vos vengas, dejes tu documento y te facilitamos la bici para que vos o tu familia o con tu hijo disfrutes del parque. Tenemos las, todo gratuito, con el solo hecho de dejar tu DNI para asegurarnos que la bici vuelve en condiciones, nada más. Si querés venir a jugar al vóley, te prestamos la red y la pelota, te prestamos la pelota de básquet, te prestamos las bochas para que hagas bocha. Tenemos un par de raquetas que no son las mejores, pero tenemos raquetas para que juegues al tenis, tenemos la red también. Solamente tienen que acercarse a las oficinas que tenemos acá atrás de la pileta y pedir los elementos. Tenemos pelota de cesto, tenemos los aros de cesto. O sea, hemos ido dándole el cariño que le faltaba al parque, porque el parque siempre existió. Estamos reforestando, nuevamente, porque estos árboles viejos ya tienen su año. El día de mañana ya tengan, nuevas generaciones de árboles. Está trabajando Espacio Verde, está trabajando cultura, deporte, turismo, obras sanitarias, están todas las áreas, obras públicas. Esto, si se ve así, es porque hay muchas áreas. El intendente le ha metido muchas ganas a este lugar. Y creo que se ve reflejado porque ves colores, ves verde, ves que el pasto está corto, ves que no hay. Tenemos empresas que se llevan lo que es los plásticos, las botellas, las bolsas. Vos fíjate que el parque tiene 50 hectáreas y no ves una bolsa, no ves un. ¿Me entendés? Está bonito. Tenemos un camión regador que está acá para que riegue el parque. Y te voy a repetir, de lunes a viernes, que es donde menos gente viene, vienen arriba de 2.000 personas por día. Bueno. Y es donde menos gente viene. No sé. Así que ¿está preparado el lago para recibir también a los turistas? ¿Se viene con carpa? ¿Puede venir a acampar acá? Por el momento no lo hemos abierto directamente así en forma masiva. Sí hemos visto turistas por ahí, no tenemos nosotros lugares para acampar, más allá de los cosas privadas, ¿no es cierto? Y entonces por ahí viene uno afuera de hora y le permitimos ahí cerca de vigilancia, pero que también estar controlado, porque el lugar, está abierto de 6 de la mañana a 22. Hay algunos turistas que han venido, nosotros le hemos brindado las instalaciones. Bueno. Pero masivamente no está, no estamos habilitados para eso, ¿viste? Bueno, pero de a poco. De a poquito, es una sugerencia que siempre nos piden, porque el lugar da para hacer una buena zona de acampe. Lugar hay de sobra, pero no tenemos las comodidades tampoco para brindar, porque eso debería ya tener luz las 24 horas, ¿me entendés? Tener otra seguridad, los baños, más cerca todavía del lugar de acampe. ¿Pero se tiene previsto, o sea, futuro? Todo eso está en carpeta, porque son cosas que nos pide la gente, ¿me entendés? Porque hoy por hoy Mercedes, te voy a repetir, ya no sea, si es un lugar privado, no tiene un lugar público para decirle, te paran algo por la calle y te dicen, ¿dónde puedo acampar? Y lo mandas a un lugar privado. Público todavía no lo tenemos, pero yo creo que próximamente está dentro de la carpeta del intendente sumar muchas cosas para el lago, porque es el lugar elegido. Nos puso este lugar y junto a los filtros, junto al bullpen, nos puso número 4, creo, en el ranking de la provincia de lugares más visitados, cuando antes nosotros ni siquiera figurábamos en los primeros lugares. Y eso fue algo muy lindo, porque no solamente, como dice el intendente,
Es gente que viene acá, es gente que va y consume en el negocio, es gente que para en los hoteles, es gente que va al centro y consume en la gastronomía, que hoy yo también estoy muy contento porque todos vivimos casi, siempre lo recuerda y lo dice. La Merced tiene una particularidad que no vive, digamos, casi el 80-90% es emprendimiento privado. Y ver la gastronomía, cómo ha crecido en Mercedes, no solamente lo que era el centro, sino ver cerca donde era el Jockey Club, ver las estaciones con los nuevos emprendimientos y ahora con todas las cosas que van a hacer en la estación, la plaza de Vero Bailones, el monumento de, digamos, la restauración del avión, los museos de Malvina, todas esas cosas que se están haciendo en la estación, le ha dado mucha vida, mucha impronta y también a nosotros mismos, ¿no? Porque vamos a, las plazas están muy bonitas. Bueno, y aparte descongestionan lo que es el tema de las plazas para saber esto, ¿no? De si tienen la oportunidad de poder tener este sector, como quien dice, con muchísima más concurrencia de gente de manera gratuita. Bueno, Edgardo, ha sido un gusto entrevistarlo. La verdad que ahí están armando las cámaras porque usted es muy alto y yo soy muy baja. Le agradecemos muchísimo la deferencia de poder mostrarnos un poco. Ahora nos vamos a ir a recorrer de acuerdo a las canchas de cómo... cómo están las canchas alrededor y todo el avance que ha tenido el Parque Costanera Río Quinto, el lago, para nosotros los que somos más grandes, y bueno, y que sigan avanzando para tener toda la gente que quiere hacer deportes, que quiere disfrutar de la recreación también, o como cuando yo era chica que venía con mis padres acá, con toda la familia, que volvamos todos al lago, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y invitar a todos los villamercedinos y a toda la gente de la provincia que ve, que sepan que en el lago tienen que venir solamente con ganas de pasar un buen momento, disfrutar la tranquilidad que tiene este lugar, y nosotros estamos siempre a la expectativa de seguir sumando cosas que por ahí faltan, seguramente faltan un montón de cosas, pero siempre pensando en el bienestar de que venga a disfrutar este lugar, tenga por lo menos lo mínimo indispensable para que le pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, las fuentes, ¿qué pasa con las fuentes? Con Popopis, ya vamos bueno. A hacer algo especial con Popopis, porque Popopis tiene una historia muy rica que tiene que ver con algo que nos dejó Roberto Tesi, y que por suerte también tuvieron esto de encontrarla, pero yo se lo dejaría a Copo a la nota, pues viste que por ahí está bueno decir una sorpresa, van a hacer algo especial, ¿no? Sí, cuando recuperemos se va a poner en valor. Hemos recuperado la cabeza que había sido vandalizada, la hemos recuperado, así que va a ser restaurado todo eso, toda la fuente, estaba quemada la bomba, o sea, como te dije recién, hay muchas noticias muy lindas para el lago. Esto es un lugar para que la gente venga a disfrutar, tranquilo, en familia, en grupos de atletas, para pasear, para andar en bici, para despejarse un poco. Y te voy a repetir, está a 5 cuadras del centro, puedes llegar caminando, puedes llegar en bici, puedes llegar, o sea, es nuestro, ¿quién no tiene un recuerdo del lago, no? Sí, todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias por recibirnos. Nosotros queremos mostrar un poquito más, ¿no? Porque por ahí decimos, bueno, el tema de la limpieza. Vemos el tema de la limpieza, que es impresionante, lo limpio que está. Están trabajando en este momento, hasta hora de la mañana, están trabajando permanentemente para tener este lugar tan bonito y acondicionado de esta manera. Bueno, nosotros nos vamos a otro punto de la ciudad de Villa Mercedes. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. ¿Está frío? Sí, está frío. Así que hay que sacar todos la campera, el ponchito, los pañuelitos en el cuello para que no nos haga mal a la garganta. Y bueno, lo más importante es buscar información permanentemente transitando la ciudad de Villa Mercedes. Muchas gracias a todos. Chau, chau.